¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Miriam Aguirre y me encuentro en Balandra, Baja California. Vean este espectáculo. Tenía muchísimo tiempo queriendo venir a este lugar porque toda la gente que ha venido sale muy fascinada por su belleza, por su tranquilidad, por todo el ambiente que parece como de un pueblito, porque todo está muy calmado, en la noche todo es muy tranquilo, hay restaurantes para ir a cenar, pero de verdad es un ambiente sumamente relax para venir a descansar. Y bueno, como pueden observar, chéquense dónde me llega el agua, aquí. Y usualmente la marea está muchísimo más baja. Yo he visto fotos, he visto videos incluso donde la gente puede caminar y caminar y caminar y el agua le va a llegar simplemente... ¿Qué fue eso? ¿Neta? Retomamos. La gente puede caminar y caminar y caminar y le va a llegar simplemente a las rodillas. Entonces nos tocó una buena marea, la verdad, porque se nada muy, muy a gusto. Vean el color del agua. Les voy a enseñar. Chéquense las montañas, las dunas de arena. La arena es completamente blanca. Vean. Yo sé que no hay que comparar, no está padre eso, pero mucha gente lo compara con Cancún. ¿Por qué? Por el color del agua, por la arena blanca, etc. Y no hay olas, entonces está súper, súper a gusto. Les cuento que la entrada a Balandra es a las 8 de la mañana. Y hay que llegar con tiempo porque el aforo que se puede permitir de personas es de 450 gentes. Y aparte se hace una fila infinita de carros donde carro por carro te dan instrucciones que hay que tomar en cuenta. Como por ejemplo, que Balandra es un área natural protegida. Eso quiere decir que no hay que llevarse nada y esto me gustaría que lo empezáramos a tomar en todos los entornos que la naturaleza nos permite convivir con ella. Que es no llevarte arena, no llevarte con chitas, no llevarte vegetación, animalitos o algo que pertenezca a este lugar. Lo único que te tienes que llevar son tus cositas y tu basurita si haces, si compras que tus papitas, que tu refresquito. Que ojo, aquí no se vende absolutamente nada. Cuando estás haciendo la fila para ingresar a Balandra, sí hay personas que te venden unas galletitas, un cafecito, el llaverito, el imancito, y también hay personas que te rentan palapas. Una sombrilla más bien, en 250 pesos la sombrilla en todo el turno de la mañana, que es de 8 a 12 del día. Y también hay algunas palapas que son comunitarias, pero son bastante escasas. Mira, te voy a mostrar, pero observa, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 palapas en total. Por ello hay como muchas sombrillitas que la gente decide rentar. Y también rentan sillas, las sillas las rentan en 2x100. También está la opción de hacer kayak. A mí me parece una excelente idea porque puedes navegar lejísimos hasta allá. Que escuché que está en 400 pesos la hora. Ya tú decidirás si es una actividad que quieres hacer. Yo creo que vale mucho la pena, ¿eh? También observo que hay paddleboard, que es esta como tabla en la que vas pero parado o hincado y vas remando. Y te cuento que aquí Balandra es súper conocido por un ícono que todos hemos visto, todos hemos escuchado, y es el famoso hongo, que es una estructura que se hizo de forma natural y pues bueno, es el icono de este sitio. Y para ir nos dijo la chica de la entrada que eran aproximadamente 40 minutos y yo pensé que eran como 20 y 20, pero en realidad es que es un poco más. Pienso que esto es debido a la marea que me tocó. ¿Por qué? Pues porque tienes que ir así o nadando, que si el agua fuera más baja, pues tal vez podría caminar con muchísimo más facilidad. Otra de las cuestiones es que aquí también es zona de mantarrayas, entonces una recomendación de mí hacia ti es que traigas calzado para agua, ya sea aqua shoes como los que yo traigo o guaraches cerrados para que estés más seguro. Y la regla de oro es que aquí no puedes caminar como si nada, sino que tienes que arrastrar los pies en la arena. Eso va a hacer que las mantarrayas se alejen y no corras ningún peligro. Solamente creo que es algo que debes de tener en cuenta y no privarte de entrar al agua, porque pues no pasa nada. Entonces te muestro, allá tienes donde está esa roca, todo esto lo rodeas, ahí hay muchas piedras. Lamentablemente me golpeé, creo que no se va a ver. Sí se va a ver, miren.
me golpeé por no alzar bien las piernas, entonces solamente tener cuidado en esa área. Después vuelves a salir a una zona parecida a esta, que es como arena y mar. Y posterior a eso ya está el famoso hongo. Hay pues personas haciendo fila para tomarse esa foto. Puedes ir, la verdad, desde que tienes mucho tiempo, sirve de que nadas, recorres este sitio, observas el agua, porque conforme va saliendo el sol va cambiando, obviamente, y se ve mucho más lindo. De hecho, hay zonas como azules más oscuros y eso quiere decir que son más hondas, entonces hay que tener cuidado. Aquí no parece haber salvavidas, les recuerdo que no hay nadie vendiendo comida, tú tienes que traer tus cosas. Sin embargo, sí hay baños, hay baños comunitarios. Y otra de las actividades que puedes hacer es subir ahí. Subes por ahí, por ahí, por ahí, ¡shun! Todo eso, ya sé, se ve infinito. Según yo sí lo voy a subir, pero ahorita vamos viendo. Oigan, ¿qué tal esto? Ay, no, me veo terrible. Pero es que no traje ni gorra y el sol está cañón. Pero ya vamos subiendo, miren. Decía dificultad 1, pero la verdad es que sí está medio en picadish rocoso. Pero vean, se ve muy lindo. Me imagino que en la cima se va a ver mucho mejor. Tiempo 10 minutos. Eso es lo que decía. Y parece que sí, que no era mentira. Y bueno, les platico que me estoy quedando en el City Express La Paz. El único método de transporte aquí es en auto, en Sprinter, en que tú rentes como un tour o que rentes tu propio automóvil. También es una muy buena opción para aquí en La Paz, para que puedas trasladarte a todas las playas que hay. Todas las playas parecen ser iguales, súper tranquilas. Y del hotel City Express La Paz para acá fueron aproximadamente 20 minutos. Como punto de partida del malecón ya serían 30 minutos. Entonces, pues así está la cosa. La verdad está bastante suave, está muy bonito el color. Y estoy muy fascinada, entiendo ahora por qué la gente habla tan bonito de La Paz. Otra cosa que les recomiendo mucho es que se traigan, si tienen unos gogles o un equipo de snorkel, así sea muy sencillo, porque aquí el agua es bastante transparente, sobre todo en la parte de allá donde están las rocas para ir hacia el hongo. Hay muchos peces muy lindos y me hubiera encantado traer eso para poderlos observar bien, sin necesidad como de, ya saben, snorkelear en otro lugar donde esté más hondo. Aquí es una forma muy cómoda de hacerlo. Oigan, los extraño mucho, pero por diferentes circunstancias ya no estaba viajando tanto. Entonces ustedes díganme, ¿cómo le podemos hacer para que el canal siga siendo súper dinámico, siga subiendo videos, sigamos estando así en contacto? ¿Qué les gustaría ver? Déjenme en sus comentarios.